Después del duelo entre los Chapulineros de Oaxaca y el Atlético Veracruz, MBM Deportes platicó con el director técnico de Chapus, Carlos Alcapi Ayala, quien habla de este partido con el que termina la temporada regular para su escuadra. Contentos ya por estar en casa. En relación al partido, nuestra intención era ir por los 3 puntos, regalarle a nuestra afición un triunfo, siendo nuestro primer partido acá en el estadio. Y bueno, nos alcanzó ahí para empatar. Ambos equipos ya se nos había dificultado ya la calificación. Entonces, a pesar de esto, creo que el equipo o los equipos tuvieron la intensidad necesaria para brindar un buen partido. Creo que de nuestra parte tuvimos más opciones de gol. A lo mejor el rival trató por lapsos más o periodos más largos la pelota mejor que nosotros. Nosotros hubo lapsos de descontrol. Y realmente en el segundo tiempo es donde el equipo empezó a tener más control del juego. Previo a que ellos nos anotaran el gol del empate, tuvimos 2 opciones o 3 muy claras y que dejamos ir. Y bueno, en el fútbol es así, el que perdona pierde, y en este caso, bueno, a ellos les alcanzó para sacar un empate de acá de Oaxaca. El entrenador oaxaqueño también nos dio su balance de este clausura 2016. Mira, desde mi punto de vista son cosas muy positivas. Creo que el proyecto va bien. Armamos un equipo realmente este torneo, pues de no tener nada. Ahorita ya tenemos una base de jugadores, tanto que son propiedad del club como algunos que son propiedad de Alebrijes. Entonces, esta sinergia, de alguna manera, ahorita ya hay una base de donde partir. El proyecto, creo que estamos a mitad en relación a lo que esto puede detonar. Indudablemente que este torneo que viene queremos armar un equipo más poderoso, más y sobre todo más competitivo para lograr los objetivos. Este torneo definitivamente hicimos el esfuerzo, trabajamos a marchas forzadas. Y pues lo único que me han enseñado es a trabajar, ¿no? No hay otra cosa con que lo revirtamos más que con trabajo. Pues nosotros ahorita vamos toda esta semana a trabajar con el grupo. Vamos a hacerles algunas evaluaciones físicas para ver cómo cerramos el torneo. Yo a finales de mes estoy entregando mi informe. El equipo entra a partir del viernes 22 de abril. Entra en un periodo de descanso, de vacaciones, prácticamente es todo el mes de mayo, donde nosotros como cuerpo técnico pues vamos a aprovechar todo este mes para preparar todo lo que viene del año en cuestión de visorías, en cuestión de ver jugadores, los extranjeros, todo ver lo mejor para que ya cuando se presente el equipo en junio, pues prácticamente ya llevamos un avance muy, muy grande.